en esta semana 36 ya tenemos un acumulado de 71.122 casos y 15.000 casos de dengue grave, siempre con los departamentos más afectados, los departamentos de Cortés, Yoro, Atlántida, Choluteca, el municipio del Distrito Central, ¿verdad?, que es, tiene un ya 8.000 casos. En esta última semana se notificaron 3.925 casos y 600 de dengue, y de estos 632 son casos de dengue grave. Hay un descenso de 695 casos comparado con la semana anterior. Y estamos indicándole a la población que debe de continuar con los operativos de eliminación de criaderos, de destrucción de criaderos, de lavado del criadero permanente, ¿verdad?, el aseo de la pila, el barril, el balde, que los utilizan para acumular agua, que deben de estar pues a hacer las labores que la Secretaría de Salud durante todo este tiempo les ha venido diciendo, va a hacer el cepillado de sus paredes con detergente y cloro. Si no puede porque tiene dificultades con su distribución de agua, pues entonces el uso de los larvicidas que se le ha venido dando en el transcurso del tiempo. En este momento la Unidad de Vigilancia de la Salud a la semana 36 ha notificado de 135 muertos, que defunciones que tienen diagnóstico de laboratorio positivo.